más propositivo, que se dio cuenta que tenía 45 minutos para cambiar una historia, que era complicado, que era difícil, pero los hechos nos demostraron que estuvo a casi nada de poder quedarse con ese boleto a la final. Sí, aquí llegó esta situación en la parte complementaria. Aquí empezaba ya el rosario de goles del conjunto de Mineros, Israel Hernández. Precisamente con Lainez, que desde la banca prácticamente saltó para hacer este gol, que tiene su grado de dificultad por cómo le viene la pelota, le empalma bien y creo que con merecimiento Mineros hacía el primero y apenas estábamos arrancando la segunda mitad. Y este el segundo, que definitivamente me parece inyectó de vitamina a todo Zacatecas. Sí, por la forma, fue un gran gol, el más bello del partido, le metía carácter a esa pelota Olvera y fue el gol del partido, sin embargo, bueno, pues no alcanzó. Sí, este fue el que verdaderamente despertó la ilusión, porque en pocos minutos se conseguían dos goles, se abría esa expectativa, luego se producía esta jugada polémica donde la repetición nos entregaba que sí, efectivamente había una mano de Elio Castro, no visualizada sobre todo por el asistente, claro. Riverol, que de alguna forma hubiera cambiado el trámite del partido en cuanto a la cantidad de goles que necesitaban Mineros y con ese penal tal vez lo hubiera conseguido. Esta de Maya, y ese partido tuvo de todo, Israel, tuvo sí. Manos, tuvo pelotas al poste, en fin, sí. Mineros lo buscó por todos lados. Tuvo mucho carácter por parte del equipo de Zacatecas, jugaron definitivamente esos 45 minutos, más jugadas, los jugaron como definitivamente no los veíamos en 5 fechas más o menos, sí, sí, sí. Le metieron fútbol, le metieron corazón y definitivamente dieron mucho y vendieron cara, aunque es una frase común, pero se murieron de algo, caray, por sí, fin, sí, sí. Se murieron de algo, porque lo que hicieron en el primer tiempo no era justo para este equipo de experiencias. Sí, sí, no solamente le agregó ganas, ímpetu y mucho corazón Mineros, sino que en el segundo tiempo hubo una lógica de funcionamiento, el trabajo que por las bandas hizo Miguel Velázquez, se asoció con Cardoso, que dio una segunda etapa fantástica en cuanto a fútbol y actitud, y empezaban a aparecer las oportunidades que se sucedían o por arriba o con jugadas de combinación como la de Noé Maya, que no se convirtió en gol, pero que demostraban que Mineros era muy superior. Y esta que gana Madrigal en el juego aéreo, pelota al segundo palo, y Madrigal que también lo había buscado. Después apareció esta jugada de Cardoso en el centro al área, el cabezazo al poste, y esto también le impidió al equipo de Mineros seguir marcando goles. El primer cabezazo que va al travesaño, ¿no? Sí. De esta parte complementaria. Y así una jugada similar, aunque fue de disparo, se va a desprender la jugada del penal. Así es. Pues aquí se queda viendo la pelota del arquero. Y después en una segunda jugada se cuelga por ella. La pelota prolongada aquí. La barrida después por parte de la defensiva. Llegaba Cardoso. Hacía la faena en el área, se la quería vender al árbitro, sin embargo, esta no se la compra. No, todo lo bueno que es de delantero es muy malo como clavadista. El sabor agridulce, ¿no? Que deja una victoria, porque algunos dirán, bueno, el equipo se entregó, se brindó, hizo todo lo necesario para quedarse con esa victoria necesitada de muchos goles, pero en definitiva, lo que marca las estadísticas de resultado es que Mineros está fuera de la lucha por el título en esta apertura 2016. Sí, aquí en la jugada que nos relataba Israel, primero este disparo que cimbra la puerta y después llegaría esto, el empujón al delantero del equipo de Mineros para marcarse la pena máxima. Como que en cámara lenta el árbitro se atrevía, no se atrevía, la marcó finalmente, pero como que muy convencido no estaba. Es que si te fijas no tenía una muy buena panorámica como para poder determinarlo con certeza. Pero si le preguntaba a su asistente, otra vez iba a decir que no. Bueno, pues esto justamente llegaba por parte de el paraguayo Ramírez. Ya no alcanzó este penal, se quedó.